Chicos, quiero probar el buff que le hicieron al venadito, pero como pueden ver, empezamos y ya, ¿cómo se llama? Rank legendaria, no sé por qué. Si soy cocodrilito todavía, pero bueno, así son las cosas. Uno quiere entrar, practicar, grabar gameplays divertidos y los ponen contra personas pros. No, no, creo que sí no se puede. Pobre cosita fea. Bueno, vamos a probar al venado, ya les dije, no lo he usado. No sé cómo esté su buff, no sé qué tan bien nos vaya a ir, no sé qué will llevar. ¡Tengo miedo! Vamos a poner este. Y vamos a llevar Peppers. No, vamos a llevar Teleport. Pues vamos a ver qué tal. Igual, y me hubiera servido el Excitement. Pero bueno. No creo ganar, sinceramente. Solo quiero ver el buff. La verdad, las cosas como son. Muy bien, hemos partido a rank legendaria en Scratch Hospital con el venadito. A ver, vamos a probarlo. Creo que debí probarlo en Custom antes de probarlo aquí, pero bueno, ya saben que YOLO. Se supone que le cortaron el gancho, ¿no? Pues bueno. Debe haber alguien por acá. No hay nadie. Ok, sí. Sabía que debía haber alguien por acá. Y estas cosas se ponen. No se puede poner justo en la entrada, ¿eh? Ok, funcionó la trampa. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Lo hiciste. Esto de la trampa es bueno cuando sabes a dónde van a ir los survivors. 4, 3, 2. A ver, camina hacia allá de nuevo. Ah, había lanzado el golpe. Les juro que había lanzado el golpe. El gancho. Ah, se lanzó tarde el gancho. Quise lanzarlo antes y tuve como un delay. Pero bueno. Las trampas son buenas, pero a la vez las personas no se quedan en el mismo lugar. O sea, rota. Uy, muy tarde. Oh, muy tarde. Ya me rushearon, sí, debí traer abnormal. ¿Ven? O sea, las personas no se quedan en el mismo lugar. Van rotando. Entonces no sirve de mucho. Tal vez para campear. Uy, cómo fallé eso. Ay, no sabía que estaba ahí. Bueno, quitar al venadito es muy fácil, ¿eh? No lo alcanzó. Ok, la pintura. Ah, me atoré. Ahí me atoré. Ay, quería. Y me metí mal teleport. No, todo mal. Todo mal. Bueno, partida perdida. No me gustó el buff. No sirve de mucho, sinceramente. Creo que estaba mejor como antes. O tal vez es que yo no sepa usarlo, también no soy buen hunter. Ok, ahí uso el perfume. No vio la trampa. Bueno, les digo, sorprende cuando no sabe. Ok, activan las puertas. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! GG. Sorprende cuando no sabes. Pero, ¿cómo se llama? Pero por lo general las personas simplemente rotan de lugar y ya está. No, no es como que sirva de mucho la habilidad, sinceramente. Les digo, tal vez si cuando atrape a alguien, lo sientas, pueda que sirva. Pero pues si no atrapas a nadie, no, no sirve de nada.
Y ahora aquí tirar el venadito es más fácil. Aquí tiro la macacos, pero pues ya no importa. Igual ya GG. Bueno, lo intentamos. Oh, miren, aquí está la dungeon justo. La sentamos, por fin la primera sentada. Ponemos la trampa. Olvídelo, amigo. No, miren, no se, incluso no se puede poner cerca de la de esta, entonces no. No, no, no sirve, no sirve esta buff. O bueno, por mi parte, no, para mí no sirve. No siento que me haga querer jugar más con el venado. Pero bueno, vamos por otra partidita. Muy bien, chicos, segunda partida, esta vez en Terrechur, otra vez con el venadito. Y bueno, respecto al buff, en mi opinión, o sea, yo que no suelo jugar de Hunter, no me gusta el buff. Las personas que son main, Vayne o que sí saben jugarlo, pues ya tendrán otra. Uy, qué buena esquivada, ¿eh? Ya tendrán otra perspectiva. Pero les digo yo, o sea, por lo menos yo, que no suelo, o sea, que no suelo jugar Hunter, pues esto no me hace que quiera jugar más de Hunter, sinceramente. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda, coño. Ok, ¿y a dónde se fue? ¿Ven? O sea, pongo la trampa ahí, pero no va a ir para allá. Se va hacia otro lado. Entonces, no siento que sirva de mucho. Ok, ahí no sé cómo le di. En literal no sé qué rayos pasó, pero bueno, me sirve. Sustos que dan gusto. Ahora solo falta que alguien esté atrás aquí. Bueno, y por ejemplo, si lo pongo aquí, no puedo poner las trampas en este lugar, entonces, pues no sirve de mucho. Vamos a esperarnos. Yo, por mí, que pase la mitad, ¿eh? Yo, por mí, que pase la mitad. Ok, no pasa la mitad. F. Dame presencia, dame presencia. Ok, ahí fallé el gancho. Pero no importa. Igual me regaló ese palet, así que perfecto. Y sacamos al Grey Keeper de aquí, así que nice. Otra cosa, acabo de poner esa trampa ahí. No sé si cuando la ponga la siguiente se queda ahí o se desmantela. No, entonces siento como que no sirve mucho. Pero bueno. Se pueden poner acá. Miren. Pero miren hasta dónde se tiene que poner. Oye, aquí fallé. Por querer usar las trampas, más que nada. Buen blink. ¿Qué trucazo, no? Ahí sí fue buen bling, ¿eh? Pero igual, o sea, si se fijan, no han pisado ni una trampa, entonces siento que no sirve eso de las trampas. Puede ayudarte para el looping, pero estas personas ya no loopean, simplemente cambian de lugar y ya está. Así que pues bueno, esa es mi opinión. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan del buff, si les gusta o no. Y pues eso. A mí esto sinceramente no me hace, o sea, no es por ser negativo ni nada, pero no me hace que querer jugar con el Vayne más. Ok, golpe de gratis. Ok, aquí me regaló el golpe. Quería terminar esa máquina sí o sí. Tal vez si pones las trampas pegadas a las máquinas, te sirva un poco más. No sé, te les digo, igual es la primera vez que uso esta cosa, entonces no. No sé qué tan bien. Eso sí, tengo muchas trampas en muchos lugares, si se fijan. Queda una máquina ya y ya está Prime. El otro tipo viene por acá.
¿Por dónde? No lo sé. Miren, pasó la trampa como si nada. O sea, ni siquiera le cayó la trampa. Entonces, sí, definitivamente las trampas no sirven. Hay buen tanqueo. Activo en la máquina. Esto es un empate. Y a pesar de que el postman no juega tan bien, esto ya es un empate. Ok, allá le cayó la trampa a uno. No tengo para cambiar, no tengo teleport. Uy. Y se fueron. Pues bueno, chicos, ese ha sido el video de hoy. Más que nada quería ver el buff. No soy bueno jugando como Hunter, ya se dieron cuenta. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, regálenme un like, comenten, compartan. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes del buff. Suscríbanse para más contenido si no lo están. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima.